Aquí estamos observando una lección objetiva. Un prado hermoso. Tenemos ovejas. Tenemos unas vacas. Tenemos algo que estas vacas están comiendo. No sé si se puede ver. Espero que no se asusten mucho las vaquitas y desaparezcan. Son cebollas. El granjero tenía cebollas de más y ha echado cebollas. Ahí están las vaquitas y las ovejas comiendo cebollas. Fíjense la cantidad de cebollas que tienen ahí. Y aquí hay una lección para todos nosotros. Evidentemente, estas vacas no han sido diseñadas por Dios para estar comiendo cebollas de esta manera. Ni son cerdos. Uno podría decir que la carne ya va a estar aliñada. Ya no va a necesitar echarle la cebollita, ya va a tener el sabor de la cebolla. Pero ¿cuántos de nosotros comemos físicamente aquello para lo cual nuestros cuerpos no han sido diseñados? Bebemos para las cosas que bebemos, cosas que nuestros cuerpos no han sido diseñados para digerir. Y no solo eso, sino espiritualmente, ¿cuántos de nosotros comemos con nuestros ojos, con nuestros oídos, cosas para las cuales Dios nunca diseñó nuestros ojos y nuestros oídos? Para que nuestros ojos y nuestros oídos los fueran a digerir. En lugar de las lecciones espirituales y hermosas de su palabra. Bueno, aquí están estas vaquitas comiendo cebollas.